De copiloto. Otra subestación. Parece que vamos a tener que llegar a esa torre a pie. ¿Crees que es la estación a la que Lina huyó? Eso espero. Revisemos. Alguien estuvo aquí hace poco.
De seguro fue Lina. Es Lina. Murió congelada. Ay, no. Quizá aún hay esperanza para Norsco. Busquemos. Encontré el código. Ahora podemos salvar a... No sabemos cuánto tiempo haya estado ahí. Lo sé, pero tenemos que intentarlo. Me pregunto, ¿por qué JD cambió tanto? ¿Fue el coma? ¿La culpa? Fue cosa de quien. Nos hizo parecer los malos y lo ascendió a capitán. Lo que... En fin. Nunca imaginé que JD fuera tan... CGO. Recuerda que él es hijo de Annie Straub. E hijo de Marcus Phoenix. Sí, no sé por qué eso sería un problema. ¿El camino hacia la torre estará despejado? Vamos a averiguarlo. ¿Y qué hay de la llamarada? Si es necesario, lo atravesaremos. ¡Que la última! Yeah.
¿El camino hacia la torre estará despejado? Vamos a averiguarlo. ¿Y qué hay de la llamarada? Si es necesario, la atravesaremos igual que la última. Marcus, vimos una torre de comunicación en la ladera de una montaña. Vamos hacia allá. Entendido. ¿Cómo está el clima? ¿Qué te parece? Tan mal, ¿eh? Tengan cuidado. Control fuera. ¡Cuidado! ¡Vamos por aquí! ¡Con cuidado! ¡Hielo! ¡Aquí estamos muy expuestos! ¡Sigamos avanzando! ¡Busquemos resguardo! ¡Atrás! ¡Me doy cuenta de por qué nadie sobrevive aquí! Echemos un vistazo para encontrar una salida. Del, subamos. Una trampa. Vine aquí por respuestas y no me iré hasta obtenerlas. ¡Andando! ¡Las unidades térmicas tienen un límite! ¡Del! ¡Tenemos un carguero! ¿Ves la tormenta? ¡No es el carguero lo que me preocupa! ¡Momento! ¡Me encanta esta tormenta! ¡Ah!
ayudo. ¡Suprimiendo! Podría ser un fusible fundido o algo así. Necesito acceso a un panel de circuitos. Jack, mira si ese conductor lleva a alguna parte. Trabajo, Jack. Conectemos a Jack a la consola. Métete ahí, Jack. Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Error. Protocolo de seguridad no funcional. Ah, el sistema de seguridad no funciona. Veamos los datos de transmisión antes de que nos bloqueen.
¿Buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope? Sí, eso es. Una señal coincidente, al noroeste. Hay otra torre. ¿Esos datos sirven para encontrar el laboratorio? Todavía no. Necesitamos esa otra torre para completar el rastro. Bueno, ¿qué opinas? ¿Se lo decimos a Marcus? Lo llamaré desde el esquife. Salgamos de aquí. Para una torre de comunicación, ¿no es así? No lo sé. Me preguntas como si trabajara aquí. Podríamos salir por aquí. Una torre menos. Sí, es hora de encontrar la otra. ¿Seguro que no te arrepientes de venir? ¿Qué? ¿Es una broma? Estoy haciendo todo lo que amo. Montar en esquife, congelarme el trasero. Tengo una pregunta sobre Faz. ¿Siempre ha sido así? Siempre. Debe ser el más rudo, también el más rápido, debe ser el más fuerte. Y el más inteligente, ¿no? En ese aspecto, y solo en ese aspecto, va a ser realista sobre sí mismo. Bajaremos deslizándonos. No dejo de pensar en Niles, en los experimentos. ¿Sabes que lo haría una persona común si se enterara de lo poco que sabemos? Por eso los primeros ministros lo ocultan. Incluso Anya, y ella es literalmente la persona más honesta que he conocido. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le decimos? No, a nadie. ¿Cuál sería el punto? Los involucrados ya están muertos. Entonces, haremos lo que hizo Anya. Nada.
Centauro muy mejorado. Bien, ojalá esa cosa valga la pena. Es una carta de Cole. De hace tiempo. Llevémosla al esquife. Es extraño imaginarse a Marcus, Cole y Bert luchando aquí en ese entonces. Me pregunto entonces si hacía este frío horrible. No creo. Bueno, y es que nosotros estamos solos y ellos no. Eso también influye. La carta de Cole. ¿Cuántas veces escribió cariño en ella? Ninguna. Es una carta para su madre. Bueno, no es que hayamos visto muchas oficinas de correos aquí. Sí, buen punto. Ugh!
Kate, mira esto. Según el mapa de Jack, hay una mina en alguna parte. ¿Sabes? Asalté algunas minas en mi juventud rebelde. Suena divertido. ¿Qué tipo de cosas conseguías? Explosivos, munición, a veces raciones militares viejas. El tío era el único que las comía. Eso no me sorprende. Ese hombre era capaz de comer cualquier cosa. Sí, igual que con la bebida. Vamos, busquemos la manera de entrar. Abajo. Esa debe ser la mina. Marcus, encontramos algo. Una mina, creo. Espera, déjame ver. Sí, probablemente sea la vieja mina de Nethercutt. ¿Cuándo fue la última vez que funcionó? Mucho antes de que nacieras. Así que no esperes demasiado. Entendido. Estamos en contacto. Espera, vamos a echar un vistazo. El puente a la mina está bloqueado. Hay un tren. Bueno, tiene que haber otro camino para cruzar, ¿no? Veamos. Probemos por aquí abajo. ¿Bien? Parece viable. ¡Me retracto! ¡Hay un enjambre! ¡Eliminemos dos! ¡Cuidado con ese hielo! Bien, parece viable. ¡Me retracto! ¡Hay un enjambre! ¡Eliminemos dos! ¡Cuidado con ese hielo! Thank you.
¡Lanzando! ¡Necesito ayuda! ¡Lanzando! ¡Te tengo! ¡Lanzando! ¡Me hirieron! ¡Lanzando! ¡Te tengo! ¡Carajo! ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¡Trata de fragmentación! Con el enjambre en esas montañas es una casualidad. Dos veces ya es una tendencia. ¿No pensaste que estaría aquí arriba? No pensé que yo estaría aquí arriba. Bien, subamos esa mina. Sí, usamos el ascensor. Jack, destruye esa puerta. ¡Gracias!
¡Siguen viniendo! ¡Ah, no quieren que entremos en esa mina! Esos guardianes corruptos. Muy bien, despejado. Ahora debería funcionar el ascensor. Buen trabajo, Jack. Un segundo. Este era el campamento de forasteros. Y Norsco. Apuesto a que eran de aquí. Puede que tengas razón, pero eso significa que... Significa que estamos a punto de iniciar una pelea. ¿Qué hay aquí? Si lo que dijeron Lina y Norsco es cierto, ya arrasaron con este lugar. No bajen la guardia. Parece que lucharon mucho aquí, pero no hay cuerpos. Sí.
Hagámosla. Pensé que sabíamos dónde estaban todos los forasteros, pero se nos escaparon varios. ¿Cómo ocurrió? La mayoría de los forasteros no quieren ser descubiertos. No es por la CGO. Mejor encontrarlos a ellos que al enjambre. ¡Aquí vamos! ¡Mierda! Es lo que esperaba, pero... ¡mierda! No puedo creer que Lina y Norsko sobrevivieron. Echemos un vistazo y veamos si encontramos algo útil. Oye, Kate, ¿te has preguntado qué le sucede a la gente en las vainas? Procuro no hacerlo. Sí, pero tal vez haya una parte de ellos. Ya sabes, algo que sea así. No queda ningún resto humano. Sigue buscando. ¿Quieres? Sigamos buscando. Oye, apuesto que hay fósforo en ese gran taladro. ¿Y eso sirve? Podría ser, aunque es condenadamente volátil. Si lo expones al oxígeno o al agua, explota. Agarramos un poco, sería útil.
Jeff, atrapa. Podemos irnos sin el fósforo. Jack, haz los honores. Muy bien. Llevemos el químico altamente volátil al esquife. ¡Aún no salimos de esto! ¡Protege ese combustible! ¡Si sirve, lo habremos logrado! ¿Cómo dices? ¡Cayó un hostil! ¡Lanzando granada de fragmentación! Que no explote en el camino. Dime que no lo hará. No, no. Es muy probable que sea totalmente seguro. ¡Ven! ¡Hay más! ¡Cruzaremos por el puente! Thank you.
¡Vamos! ¡Humanos! ¿Listo? ¡Tenemos un Saiyan! ¡Ay, vamos! ¡Suprimiendo! ¡Estás muerto! ¡Saiyan derribado! Sí, vayamos al tren y salgamos de aquí. Visitar este lugar fue toda una experiencia de vida. Uf. Parece que estamos acumulando muchas aquí. No dejo de pensar en las personas de la mina, pobres. Lo que dijiste en el túnel... Tienes razón. Debimos encontrarlos. Sí, pero tú también tienes razón. No puedes ayudar a alguien que no quiera ayudar. ¿Como JD, por ejemplo? Sí. Como JD. ¿Crees que pueda volver a ser él mismo? No lo sé. Ojalá, pero... No lo sé. Vamos, aquí arriba. El esquife está por aquí. Jack, ¿estás bien transportando ese fosfórico? Me alegra eso. ¿No ves? Ya estás acostumbrando, ¿no? Jack es buena gente. Ay, acabas de llenar su corazoncito mecánico de alegría. Por cierto, gracias por estar aquí. Si no estuvieras conmigo, esto sería difícil. Espera, ¿me agradeces a mí o a Jack? A Jack, lo siento, ¿no te quedó claro? ¡Ja! Ah, sí, bueno, eso.